Lo contrario, Esteban, lo mismo tú para mí, Marta. Va. Punto control. Esteban. Marco, pasa la pelota. Señoras y señores, Esteban Grimal inscribe con letras doradas sus nombres para una jornada inolvidable. Cuando nosotros empezamos no había ningún entrenador, prácticamente ningún entrenador certificado de vóley playa acá en Chile, no habían escuelas de vóley playa. En una jornada que nos llena de alegría, regalarle a Chile la tercera medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y hoy en día estamos entre las 10 mejores duplas del mundo, quemando etapas, quemando procesos. Eso es un poco lo que nos gusta transmitir, que siempre hay que plantearse objetivos a largo plazo, objetivos difíciles. Somos de Linares, venimos de región. Bueno, estamos en Longaví, comuna de Longaví, pertenece a Linares, en la casa de Mónica, que es la casa familiar por más de 100 años, yo creo. Aquí es donde... Era de mi bisabuela. Exactamente. Aquí es donde Esteban y Jaime y Rafa pasaron toda su infancia junto a sus abuelos, don Rafa y la señora Juanita, que están ahí arriba. Como una familia súper aclanada, lo Grimal. Puede haber sido la escondida o algo así. Ir a la lechería, a tocar la puerta de la lechería. Claro, en la noche. Lo más que me gustaba cuando salía en su bicicleta, se iba para el campo, para adentro, y después llegaba, me decía que se ganó los porotos. El Esteban era un niño muy retraído, no hablaba mucho, pero con Marco tenían una simbiosis que estos se dormían juntos en una pieza y conversaban toda la noche, no me preguntéis de qué. El Esteban empezó jugando fútbol en el colegio, pasó por ping-pong, pasó por básquetbol, tenis, pero no, el voleibol, el Esteban nunca. La mamá era la mejor jugadora de voleibol de Chile, el papá dentro de la selección chilena. Sí, llevamos ¿cuántos años, Monito? Yo lo sé, pero mejor que lo digas tú. Vamos a cumplir 40 años casados. Yo diría que el voleibol para nosotros es un estilo de vida. Toda nuestra vida ha sido marcada por el tema del voleibol y los valores que eso representa. Mónica fue 14 años seleccionada nacional de voleibol, fue capitana de la selección nacional de voleibol durante 10 años a lo menos. Y el tercer set, Mónica y Constanza terminaron por asegurar su lugar en la final. Es sin duda una de las mejores jugadoras de la historia del voleibol de Chile. Este partido ahí es Chiloé. Acá cuando vivíamos en Chiloé, la experiencia de Marquito ahí jugando voleibol con su grupo, le hacía por ahí, tenía que estar el Isaac Campos. Tú le gustaba por lo basado. Claro. Ahí está haciendo un curato, parece, ¿no? Curato. Eso. Curato. Tenemos un curato acá. Mire. Estos Linares, andar a caballito, y el hombre más joven. Ahí ya jugaba Bichoría, ¿no? Ahí ya jugaba Bichoría, sí. Y para acá vimos la foto del machismo, que se casó acá, ¿no? Se casó acá. Esta es la casa de Esteban, de mis hijos, Jaime. Y les quiero mostrar un poquitito. Cuando nos reunimos, estamos todos juntos acá. Y más que nada, después acá nos juntamos en el quincho a hacer asaditos, a almorzar generalmente todos acá afuera. Te cuento un poquito. Ellos fueron campeones nacionales mini a nivel federado cuando tenían 12 y 13 años, que fue el primer y único campeonato nacional a nivel federado que hubo en Chile. Y al año siguiente fueron campeones de los Juegos Escolares, que fue la sede en Viña del Mar. Después participaron en los Juegos Binacionales, cuando estaban más grandes ya. Salimos afuera, fuimos a Mendoza, fuimos a Río Gallego, por el sur, al lado de Punta Arenas también, a competir. Recorrimos muchas partes del país con ese grupo. Yo jugué fútbol como, no sé, por ejemplo, de los 6 a los 9 años, una cosa así. A los 10 años empecé a jugar básquet. Me gustaba mucho. También tenía ahí harto objetivo a futuro y todo, pero llegó un torneo de vóley que se hizo en Linares, que hasta ese momento yo no quería jugar vóley. Se hizo un torneo sudamericano en Linares, sudamericano escolar, donde participó un equipo de Santiago, pero se armó una selección nacional.
gracias a Rafael que hicimos este un sudamericano y ahí nació el interés de Esteban por jugar voleibol. No le gustaba el voleibol y nació con el sudamericano que se hizo acá. ¿Y cómo aparece la arena? Esa es la otra pregunta, porque estaban jugando voleibol tradicional en el gimnasio, pero en un minuto aparece la playa, la arena y cambia todo para usted. Claro, fue bien casual en realidad. Y yo no había jugado nunca en la arena. Marco había tenido una experiencia cortita previo a este momento, pero fue, si no me equivoco, el año 2006 que se hizo la última fecha del Circuito Nacional de Voleibol Playa en los Andes. Marco, como vivía en San Felipe con su familia, y mi hermano mayor, Jaime, iba a jugar ese torneo de voleibol playa. Fuimos toda la familia a verlo, nos quedamos con Marco. Cuando iba a empezar el torneo, se bajó un equipo al final, entonces quedó un cupo ahí vacante y los organizadores no querían, obviamente, pasar un partido por Vancouver, entonces nos pidieron si podíamos reemplazar, ya que estábamos ahí como espectadores, y nos metimos. Pues. Fue la primera experiencia juntos. Debe ser uno 14 años que se juega una etapa del circuito nacional acá en San Felipe. ¿Y dónde? Porque San Felipe no tiene playa. No tiene playa. En la Plaza de Armas de San Felipe. Partimos haciendo cuartas, pero con arena de río. Cerrábamos la calle principal de la plaza por una semana y jugábamos cuartas, invitábamos gente de todo el país. Y era muy entretenido. Y después ya la federación nos planteó incorporarnos al circuito nacional y lo hicimos. Y aquí trajimos a todos los muchachos de San Felipe para poder desarrollar. Y por supuesto que dentro de ellos estaba Marcos también, que participó muchas veces acá en esta cancha oficial. Aquí completamente lleno total. Que aquí se ponen gradas y la gente venía en masa. Mira, hablarte de los Primo Grimal, siempre hablarte de los campeones referentes que has tenido este deporte en Chile. Nosotros jugábamos súper amateur cuando los Primos partieron. Viajábamos por todas las playas nacionales, compitiendo en los nacionales y siempre nosotros lo tomamos más de una forma más amateur, más por diversión este deporte. Entonces nosotros íbamos a las playas, verano, a pasarlo bien, pero cuando nosotros lo estamos pasando bien, veíamos a los Primos acostándose temprano. Cuando nosotros lo estamos pasando bien, porque no teníamos los mismos objetivos en la cabeza de llegar tan arriba, más que disfrutar el verano y disfrutar el deporte, nosotros, chiquillos, vamos a hacer el asado. No, ellos están durmiendo. Entonces, son las diferencias que uno lo mira ahora. Por ejemplo, en ese momento nosotros no tomamos la dimensión del esfuerzo que están haciendo los Primos. Oye, quizás puede ser un carrete más, oye, qué perno, oye, qué fome, oye, qué tanto color le dan. Y estoy hablando de hace 15 años atrás. Y ellos hace 15 años atrás tenían claro que esos pequeños esfuerzos eran los que los iban a llevar a donde están ahora. Tienen una personalidad que es muy complementaria. Marcos viene, es mucho más pasional y como decía la Monito, se respeta mucho sus momentos. Saben cuándo tienen que ser respetuosos de los tiempos, cuándo tienen que estar solos, cuándo necesitan un apoyo. Claro. Pero es increíble, es muy difícil que a nivel mundial una dupla lleve el tiempo que llevan Marco y Esteban juntos. Este partido igual es emocionante para mí verlo de nuevo. Los sí. Panamericanos lo vivimos de una manera muy especial. Yo estaba en un tratamiento de cáncer de mama. Tenía un sentimiento especial también ese Panamericano. Fue algo realmente muy, muy bonito, sí. Porque yo estaba en pleno tratamiento de radioterapia de mi cáncer. La final no pudimos ir por mi tratamiento, no, yo no lo podía cortar. El Esteban ganaron el torneo y me dedicó el triunfo. De hecho, cuando llegaron, yo tenía mi última sesión de radioterapia. Así sí. Que ahí el Esteban me puso la medalla. Oye, del aeropuerto muy emocionante. Se fue a la clínica y llegó con su medalla. Y cuando la Monito, por un ritual que se hace en estos centros de radioterapia, cuando terminan el tratamiento,
Se tocó una campana. Es una campanita. Se tocó una campanita como para. Y tocó su campana. Para fin al tratamiento. Vino y le puso la medalla y toda la gente que estaba ahí estaba lleno. Sí. Oye, aplaudía. Cuando veo a chicos que me dicen, ¿sabes qué? Ustedes entrenan en el Estadio Nacional o entrenan en Peñalolén, me queda muy, muy lejos. No hay excusa. Porque no lo estoy inventando. No es un mito, no es un cuento, es una realidad de dos personas que son ejemplo hoy en día. Que Marco, que nuestro abanderado del Team Chile, el último Juego Olímpico, que viene de San Felipe. No viene de un colegio privado. No viene de una familia pudiente. Y él le ganó a la vida. Esteban Grimal viene de Linares, de un colegio que es un colegio de hombres, un colegio que es público, que tenía que tomar su bus para acá, no tenía plata para las colaciones. Entrenan todos los días, 2 horas a la semana, más o menos, acá con Juan Arroyo, que fue su formador. Y después lo viene y viajaba a Santiago, y eso lo hizo de 14 años más o menos, era parte de la selección de menores de Chile. Era un alumno que tenía buenas notas. Entrenaba todos los días, viajaba a Santiago siempre, entonces su mundo era el deporte y también se da tiempo para estudiar. Cuando empezaron con la selección, ellos tenían que viajar todos los fines de semana y nosotros conseguíamos autorización del colegio, que lo dejaran salir una hora antes de clase. Yo conseguí por ahí que les dieran almuerzo en un... Todo con gente conocida que participaba del voleibol. Salía una hora antes, de repente pescábamos el bus, otras veces teníamos que salir a la carretera detrás del bus persiguiéndolo. 2 años que estuvimos siempre ahí remando desde abajo hasta que nos logramos insertar ya con 4 o 5 años de entrenamiento, de experiencia. Y hoy en día estamos entre las 10 mejores duplas del mundo, quemando etapas, quemando procesos. Y eso es un poco lo que nos gusta transmitir, que siempre hay que plantearse objetivos a largo plazo, objetivos difíciles, que sean difíciles de lograr. Así uno le tiene que poner el 100% en todas las partes de su día para poder lograr esos objetivos. Y así hemos ido quemando etapas, quemando procesos y logrando objetivos. Hoy en día tenemos chicos que dicen, yo quiero ser como los primos, porque los primos ya lograron algo. Con los primos iban solos en una selva con un cuchillo abriendo camino. Pero el entrenamiento te das cuenta de que, puta, volaba. O sea, nos decían, no sé, ya hay que hacer 100 sentadillas, bueno, hacía 320. Era Mateo. Era Mateo. Era sorprendido, pero era bueno para el ejercicio, para todo lo que nos daba Mauricio. Mauricio decía, no sé, nuestro profe, vamos a correr 5 vueltas a la cancha para el estar. Bueno, así, corría y todos nosotros, bueno, caminando y él corría. Aquí abajo. Sí, po, amor por Chile. Todos nosotros que trabajamos en la política deportiva, nos encantaría tener muchas cosas más o si nos comparamos con grandes potencias como Estados Unidos, como China, como Australia, que uno los ve en la inauguración de un Juego Olímpico. Estados Unidos desfilan, pasamos por 3 comerciales y siguen desfilando. China, Chile. Y somos una delegación súper chica. Los que nos toca representar a Chile como los primos, sabemos lo que es difícil. Y nosotros, y me sumo a las palabras de los primos, dejar la bandera lo más arriba cuando no estamos acostumbrados a tener equipos campeones chilenos. Nosotros con los juveniles salimos campeones sudamericanos el mismo fin de semana donde la Rojita de femenina acá en Chile salieron campeones sudamericanos históricos, por primera vez, nosotros también. Clasificamos mundial histórico por primera vez. El mismo fin de semana la Rojita acá de fútbol, sub-17 juvenil, lo mismo. Toda la prensa hablando de la Rojita de fútbol y del voleibol, nada. Nos fuimos de lleno al voleibol de arena, al voleibol playa, dejando de lado el deporte que nos apasionaba, que era el voleibol de gimnasio, donde toda nuestra familia estaba detrás, nuestros amigos, nuestros compañeros de equipo. Pero al final esa decisión fue apoyada también por toda esa gente. Eran nuestro pilar que nos acompañaron en la decisión, que en un momento fue súper difícil, pero que el camino al final se hizo fácil porque toda esa gente estaba detrás de nosotros respaldando la decisión que habíamos tomado. Los mismos entrenadores y compañeros de equipo que confiaron en nosotros y fueron parte de todo este proyecto deportivo.
es un orgullo tremendo también, no solo lo que hemos hecho, sino lo que hemos recibido. Desde ahora en adelante solo queremos retribuir y pensamos que la mejor manera de retribuir en este momento es seguir dando nuestro 100% aquí en la cancha, seguir obteniendo resultados a nivel internacional. Ellos serían campeones. Y no una vez, dos, tres, cuatro, cinco, hasta que muchos nos retiramos, hasta que mucho, en mi caso, seguí ligado al deporte como entrenador y seguíamos viendo a los primos de la misma manera. Y muchas veces uno escucha a los primos que han perdido mucho más de lo que han ganado. Imagínate, no hubieran tomado esas pequeñas decisiones que ellos tomaron. Tan simple, venirse de Linares para Santiago, de San Felipe para Santiago. Ganar a la vida, porque el sistema chileno deportivo no es como el que tenemos ahora. Y ellos le ganaron al sistema chileno, le ganaron a lo que es decirle a tus papás, imagínate, papá, no quiero estudiar y quiero dedicarme al deporte. Hasta que el año 2009 ganamos nuestro primer sudamericano, en Viña también. Eso nos hizo empezar a competir en los sudamericanos, en las fechas sudamericanas internacionales. Fuimos a Perú, donde también ganamos. Fuimos a un par más que tuvimos resultados relativamente buenos. Y eso nos hizo clasificar a los Juegos Suramericanos de Medellín el año 2010. En vóley playa por los puntos que conseguimos en el circuito sudamericano y también estábamos en la nómina de la selección de indoor. Hoy día, para los niños que están arrancando en el beach volley, los primos Grimal son la referencia. Así es, ya hay un camino recorrido. Los niños en ese sentido han sido muy responsables con esa referencia, porque mantienen una muy buena cercanía con la gente y han asumido con responsabilidad lo que significa ser un referente en este caso. Esto es puro sufrimiento, ¿no? Claro. Algo de recuerdo deja aquí. Sí, pues está su pieza. Tiene algo de medalla y algo de copa. ¿Ahora dónde vas tú? Hablas, no sé, hoy los primos, mi madre, todo. Aquí más o menos este es el sitio de los premios y las copas. Las medallas, aquí hay medallas también de los torneos nacionales de ellos. Y ahí están todos, casi todos los trofeos. Un orgullo tremendo, sí, tremendo, sí. ¿No? Y, sí. Y felicidad, porque yo sé que él está haciendo algo que le gusta, está contento, está obteniendo triunfos, logros de todo el esfuerzo que han hecho. No, maravilloso, sí. Un orgullo tremendo. Exactamente, nos sentimos tremendamente orgullosos. Son personas maravillosas, o sea, ellos como persona, como voleibolista, como deportista. Marco, cuando estuvo con la bandera en la Olimpiada, llevando el estandarte chileno. Esteban, hoy día capitán del Team Chile, que reúne la Asociación de Deportistas. Nos sentimos muy, muy orgullosos y muy felices de ver que están haciendo lo que les gusta y están realizándose plenamente. Sí. Cuando fueron campeones de los Juegos Panamericanos, igual le dimos un reconocimiento. Así dio al colegio acá, gimnasio lleno. Y le entregamos un galvano, muchos autógrafos de los niños acá del colegio. O sea, vienen siempre. O sea, cuando uno los llama, o favor que le pido que manden un video, que sea de apoyo a algo, ellos siempre lo están haciendo. Partir por felicitar a Marco y Esteban y además desearle que hoy sea un día muy especial. Yo estuve aquí en Chile en 1991, en Viña del Mar, jugando una fecha del circuito sudamericano. Yo siempre digo, como mundo pequeño, jugué a final contra Grimaldo, los tíos de los primos, ¿no? Rodrigo y Giga. Pero ellos son dos atletas profesionales, dedicados a lo que hacen, ¿no? Son muchos años ya dentro del circuito, 12 años prácticamente. Son atletas que son fáciles de trabajar. Una de las cosas que nosotros demostramos, no solo a ellos, a los otros atletas también, la necesidad de cada vez más acercarnos al profesionalismo. ¿No? Ellos eran atletas que ya vivían del voleibol de playa, pero entendieron la necesidad también de un investimento por parte de ellos. Onde contrataram um excelente profissional como preparador físico, que é o Thomas Lander. Mientras más elite el deportista, ellos están
están en los top 10 mejores del mundo. Físicamente no tienen nada que envidiarle a ninguno de los jugadores que juegan en la Liga Mundial. Y mientras más elite es el deportista, más detallista uno puede ser con el entrenamiento. Más tiene una base más grande de fuerza, de trabajo, entonces uno puede ir hilando cada vez más fino en ciertas cosas que de repente con un deportista más joven no haría. Al final, los deportistas de alto rendimiento son como un auto de carrera. Un auto de carrera se desgasta, pasa por pits durante la carrera. O sea, esas cosas van a pasar siempre y hay que aprender a trabajar alrededor de eso. Nosotros tenemos un gran objetivo, que es la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos y París. Queremos intentar mejorar nuestra clasificación de Tóquio, ¿no? Que fue la mejor de las dos participaciones de los primos. Quién sabe llegamos a una semifinal, ¿no? Vamos a trabajar para eso. Cuando yo veo a los niños que me dicen cómo podemos llegar a ser como los primos Marco Esteban Grimal, digo, wow, para. Porque no es llegar a ser Marco Esteban Grimal. Va con el rigor, va con el sacrificio, va con la humildad. Como ellos vienen donde nosotros mismos venimos, de Linares, es como decir, sí se puede, porque, o sea, porque ellos pudieron y nosotros no. Entonces, con perseverancia y con entrenar, yo creo que podemos lograr nuestro objetivo. Es motivador que unos jugadores como ellos hayan salido de acá. No es como, por ejemplo, en el fútbol, que es difícil decir un jugador, por ejemplo, de Linares, que esté en la talla mundial que ahora están los primos Grimaldi. Y no solo ellos, sino que otros jugadores que están en la selección chilena o están jugando en el extranjero, lo que a nosotros nos motiva y nos da a entender que tenemos mucha oportunidad. Sí, yo creo que pronto los primos puede ser una medalla en un campeonato del mundo y también puede ser, ¿por qué no pensar en una medalla olímpica? Yo creo que no porque yo trabaje con los primos, porque los conozco, porque los quiera, sino porque de verdad se merecen tener ese estatus. Santiago 2023 para nosotros es un objetivo que lo planteamos desde el momento que Santiago fue elegida como sede de estos Juegos. Los Juegos Panamericanos para nosotros es uno de los torneos que hacen parte de estos procesos que comentábamos, que son súper importantes en nuestro desarrollo deportivo. Los Panamericanos se realizan cada 4 años, entonces uno tiene esa revancha en el fondo de conseguir un mejor resultado. Jugar en casa es algo que nos gusta mucho a nosotros. Nuestro primer resultado importante a nivel internacional fue en casa y últimamente hemos tenido muy buenos resultados acá. Este año con el Sudamericano Rancagua, el Sudamericano aquí en Santiago. Nuestra primera clasificación a Juegos Olímpicos fue con un repechaje aquí en esta misma cancha y con la familia, con los amigos. Entonces hemos vivido un poco esa experiencia y, por ejemplo, esa clasificación a los Juegos, yo creo que ha sido uno de los momentos más emotivos y emocionantes de nuestra carrera. Entonces nos motiva mucho volver a tener un torneo tan importante acá, un torneo que va a ser el evento deportivo más importante en la historia de Chile. Nos estamos preparando al 100% para dar lo mejor. Queremos revalidar esa medalla de oro conseguida en Lima, aquí en casa, con nuestra gente y poder retribuir un poco toda esa alegría que hemos vivido a lo largo de nuestra carrera y transmitirla aquí físicamente a todos. Y para nosotros es un objetivo revalidar la medalla de oro, dejar el 100% de nosotros en todo este proceso de preparación y también en los mismos juegos. Y dejar ese legado en el fondo de que estos Juegos van a ser importantes no solo por los éxitos deportivos que tengamos los deportistas, sino también por la mentalidad que podemos cambiar en la gente, de que practique más deporte, va a tener la oportunidad de apoyar a los mejores deportistas chilenos en sus respectivas disciplinas y ver a los mejores deportistas de toda América. Así que va a ser una tremenda experiencia, sin duda la vamos a disfrutar nosotros dentro de la cancha como la gente fuera de la cancha también. Esta dupla que nos ha emocionado, que nos ha encantado desde 2014, se ha lucido en el circuito mundial, así que pueden también llevarse un oro. Esa es la medalla de oro de Chile.